Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 2 de agosto. Empezamos a grabar a las 9 menos cuarto de la mañana, hora española, 2:45 de la madrugada, hora de Nueva York. Y si ayer cerraron las cosas feas, hoy están peor aún. El mercado está tomando una deriva que empieza a ser peligrosa. Esto ya no son bajaditas, esto ya no son historias de la gran rotación. Está bajando todo el mundo. Y atención a un detalle para empezar, que nos indica que estas caídas ya no se deben tomar a broma. El Nikkei japonés se ha desplomado esta noche un 5,8%. Un 5,8%, es decir, la mayor caída desde el COVID, desde marzo del 2020. Nunca había caído tanto en un día. Un 5,8%. Dicen que presionado por las fuertes caídas de Wall Street y también por la debilidad del cruce dólar-yen, se está revalorizando mucho el yen japonés y esto perjudica a las exportaciones. Pero ya digo que una bolsa como esta, de cierto peso y bastante, que estaba bastante carita también, estilo todo lo que pasaba con la inteligencia artificial y demás, una caída del 5,8%, pues parece algo bastante preocupante y para no tomar a broma. La bolsa china también ha caído, pero ya de una manera más moderada, un 0,8% estaba cayendo en estos momentos. Bien, lo de ayer lo tienen explicado en el vídeo especial que hice al cierre de Wall Street. Muy en resumen, si quieren más datos pueden escuchar el vídeo y se pueden informar mejor. Pero muy en resumen, el mercado empieza a temer que no va a haber un aterrizaje suave, sino que va a haber un aterrizaje duro. Creo que en el paper de cierre de ayer de Goldman, pues confirman lo que yo ya les había anticipado. Vamos a darle un vistazo. Pero vamos a hacerlo ya traducido por el chat GPT al español para no complicarnos la vida. Como podemos ver, ellos dicen que las causas fueron un informe del ISM de manufacturas más débil de lo esperado y solicitudes de paro semanal más altas de lo previsto, mucho más altas de lo previsto, y el ISM mucho peor de lo previsto, y de repente el mercado se vio con datos bastante concluyentes que le indicaban que las cosas no se están poniendo bien precisamente y que lo del aterrizaje suave a lo mejor no es lo más probable. Ya saben que si fuéramos a una recesión, que no lo sé, ahí es donde el mercado tiene las caídas más fuertes históricamente. Segundo lugar, resultados negativos. Tienen aquí varias compañías con caídas muy fuertes. Sobre todo esto presionó al sector de semiconductores, que había subido mucho el día anterior y se encontró con varios resultados negativos malos que complicaron la vida. Y un titular, que de esto no les hablé ayer, pero este titular también es importante, ya ven que lo destaca Goldman, que Estados Unidos se prepara para contrarrestar un ataque iraní contra Israel en pocos días. Esto es uno de los grandes miedos que siempre se han tenido desde el punto de vista geopolítico, y es que se diera una guerra abierta entre Israel y un país que fuera exportador de petróleo, como es el caso de Irán. Así que ojo con el factor geopolítico porque se están complicando las cosas. La caída de ayer no fue para tomar a broma tampoco, aparte de por lo que nos acaba de mostrar el Nikkei, porque realmente se vio miedo. Se vio compras de activos seguros, los bonos subieron mucho, no lo dice ahí, se lo estoy diciendo yo. El bono americano a 10 años está con una rentabilidad ahora mismo del 3,97%, después de la subida de ayer y bajada de rentabilidades. Y ayer subió mucho, pero es que hoy lo vuelve a hacer, más 0,15%. Y fíjense en el gráfico diario cómo ha roto la media de 200, la ha confirmado y ha iniciado una tendencia alcista que podría llevarle a niveles interesantes porque tiene muchísimo que recuperar. Lleva una tendencia bajista previa realmente impresionante. Podría tener además una posible formación de doble suelo que se confirmaría por encima de 114,25 que aún queda. Miren al oro, por ejemplo, también se están buscando los valores de refugio. Bonos, oro, miren al oro que se ha ido a la parte superior del canal lateral. También subieron ayer los sectores defensivos. Incluso el dólar se vio beneficiado por su rol de valor refugio
a pesar de que con esos datos macro no se debería haber muy favorecido, pero pesó también su rol como valor refugio. Todos los valores refugio están subiendo. Yo ya saben mi apuesta por el franco suizo, porque tarde o temprano te vuelves a encontrar con cosas así. Fíjense ayer el euro contra el franco suizo cómo bajó fuertemente. La vela roja, bueno, el euro contra el franco suizo está bajando desde hace ya bastantes días y está bajando desde que lo fundaron, vamos. Pero ayer se aceleraron las caídas porque se buscaron los activos refugio. También el dólar contra el franco suizo bajó, lo que es lo mismo, el franco suizo subió. Y lo de la gran rotación, pues ya me contarán ustedes. Como ven aquí, se fueron los operadores hacia productos básicos, REITs, servicios públicos, farmacéuticas. Todos ellos no se vieron contagiados por la corriente vendedora global y subieron entre un 1 y un 2%. Pero fíjense el Russell, peor día desde febrero. Ya se ha acabado la historia del Russell, que fue muy bonita, pero es muy difícil que el Russell se mantenga bien cuando S&P 500 y Nasdaq tienen problemas. El Russell se ha ido al antiguo techo del canal lateral que ahora le debería actuar como soporte. Si no lo actúa como soporte sería una muy mala señal. Ahí hay mucha pillada de gente, ¿eh? Mucha pillada de gente que había entrado con la ruptura y se ha encontrado con que tuvo que cerrar posiciones a toda velocidad ayer. Dice Goldman que hay mucha preocupación por el consumo, que hay marcas que están mostrando que el consumo está aflojando y sobre todo habla sobre el ISM, que es muy malo, malo, a ver, malo igual a malo. O sea, lo que quieren decir con esto es que el mercado ya ha dejado de interpretar los datos macro malo como buenos, porque eso significaba que van a bajar más los tipos de interés. Porque el mercado ya tiene claro que van a bajar seguro los tipos de interés. De hecho, atención, ayer los derivados monetarios, bueno, en este momento lo están haciendo también, ya dan un 30% de posibilidades a que en septiembre se bajen 50 puntos básicos y no 25 puntos básicos como se esperaba hasta ahora. Así que como ven, los datos macro malo ahora ya son malos también. Y dice que el manual sobre cómo operar con acciones respecto a los datos económicos que habían estado utilizando durante el año 2024 ha cambiado oficialmente. Ahora los datos macro malos son malos y los buenos son buenos. El empleo está ahora en su nivel más bajo desde la pandemia. Esa es la realidad. Por mucho que el dato de empleo que se publica los primeros viernes del mes esté dando otro sesgo, pero es que está o manipulado o con errores metodológicos, aunque no lo ponga ahí. Nuestra nota económica indica que típicamente los comentarios incluidos de las empresas no siempre reflejan los datos principales. Sin embargo, este informe no solo tiene números débiles, sino que también está hablando del ISM, comentarios cada vez más pesimistas. La actividad en la mesa fue frenética, un 7 en una escala de 1 a 10. Y claro, la segunda parte del problema, de las bajadas que están viendo ahora mismo en la apertura, pues aparte de todo este ambiente, este mal ambiente creado por los malos datos macro, pues están los resultados que se publicaron ayer tras el cierre. Aunque Apple estaba subiendo, ahora sube menos, ahora está subiendo un 0,7 o por ahí, los de Apple fueron buenos, con el lastre de que los ingresos de China fueron flojos, pero Amazon se está cayendo un 6,5%, Snap menos 22% y sobre todo el gran problema está en Intel, porque ayer estaba en el menos 11, pero ahora está cayendo un 19%. Atención, porque Intel es un valor muy importante, es el mayor fabricante de chips de ordenadores de Estados Unidos. Menos 11% ayer tras el cierre, menos 19% ahora. Dio malos resultados, dio malos ingresos y dio previsiones a la baja y si fuera poco, suspendió el dividendo. Entonces, claro, nos encontramos con un Apple subiendo alrededor de 0,7, un Amazon que ahora mismo se cae un 7% y un Intel que está cayendo un 19%. Se están juntando demasiadas cosas que yo esperaba que tardaran más en aparecer, pero están apareciendo todas de repente. Y ahora aparece el dato de empleo. Entonces es muy importante, ayer ya saben ustedes que yo tenía dudas sobre lo que estaban diciendo, pero es que ahora está confirmado, ya lo escriben ellos de su puño y letra. Las acciones no quieren que resurjan las conversaciones de miedo al crecimiento. Los buenos datos económicos ahora son buenos para el mercado y viceversa, los malos son malos. Así que volvemos a una interpretación de las de toda la vida del dato del empleo. El dato del empleo se espera
Al margen de la previsión de Goldman, la previsión del mercado es 175.000 empleos creados, 4,1% de tasa de paro y 3,7% de incremento salarial interanual. Bien, 175.000. En el entorno de lo esperado, 150-200, estaría una horquilla y lo esperado en el centro, el S&P 500 subiría 0,50 puntos básicos, según en qué parte de la horquilla estemos. Por encima de lo esperado, es decir, entre 200 y 250 mil, esperan una subida del S&P 500 entre 0,5 y 1%, y por encima de 250 mil esperan una subida al menos del 1% o más. ¿Por qué? Porque el mercado dejaría de temer, como temió ayer tan tremendamente, que no estemos ante un aterrizaje suave. Tampoco olvidemos que estamos en la época en la que estamos, hay muchos operadores de vacaciones y cualquier cosa que suceda se exagera mucho por la falta de liquidez habitual, porque hay pocos operadores. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Datos peores de lo esperado. 100-150.000, el S&P 500 baja entre 0,5 y un 1%. Un dato muy malo, por debajo de 100.000, el S&P 500 bajaría al menos un 1%, puede que más, porque claro, el mercado ahí diría, ostras, pues esto confirma lo del ISM de ayer, el paro semanal de ayer, se está poniendo la cosa fea y puede que vayamos a un aterrizaje duro o a lo mejor a una recesión. Goldman espera un dato peor de lo esperado, espera un dato de 165.000 y aquí explica las razones, porque el huracán Beryl causó cortes de energía y afectó al empleo en Texas. Porque por cuestiones de inmigración, que este mes se espera una contribución más pequeña y por otra serie de cosas. Lo pueden parar y lo leen ahí si quieren. Con todo esto, ya ven que no está la cosa muy bien precisamente, ni muy tranquila tampoco precisamente. El DAX baja 1,03%, el Eurostoxx baja 1,34%. Y atención, porque el Eurostoxx está empezando a perder la media de 200. Evidentemente hay que asegurarse muy bien de estos niveles. Ayer el S&P 500 dio un ejemplo de ello. Hay que pedirle dos velas totalmente fuera de la media y que se pierda el mínimo para estar seguros. Salvo que haya una vela gigantesca que ya pierda todo lo que haya que perder. Pero hay que asegurarse bien. Pero ojo porque está perdiendo niveles mayores. El IBEX baja 0,68%. En divisas está todo más o menos tranquilo, con el dólar yen perdiendo 0,29%. El Bitcoin baja 1,30 hasta 64.435. Los bonos siguen fuertes, como ya hemos comentado. Y los futuros americanos en el Globex mal. El S&P 500 baja a menos 0,98. Y el Nasdaq, muy afectado por esos desplomes de Amazon y de Intel, sobre todo, del 19%, recuerden, pues baja mucho. Menos 1,57% hasta 18.720. El gráfico del Nasdaq también se pone peligroso porque, como vemos en diario, se podría acercar a la media de 200. De momento está perdiendo la nube en este gráfico diario. El oro sigue actuando como valor refugio, 1,19%, y el petróleo, por esas noticias que comentaba Goldman sobre el peligro tremendo que hay ahora mismo a nivel geopolítico entre Irán, Israel y Estados Unidos, pues el petróleo está subiendo 0,62%. Nos vamos al aspecto técnico del S&P 500, muy importante con estas caídas. Y lo que vemos es que en el gráfico diario, pues seguimos teniendo momentum bajista, el sistema del RSI lleva ya varios días dándonos bajista y está en un nivel muy importante porque tiene en 5.400 la media de 100, el final de la nube Ichimoku y perdería si pierde ese nivel las bandas de Mogalev que ahí le están actuando de soporte. Entonces, pues, si pierde esto, agua. Teóricamente tiene una caída impresionante hasta quizá la media de 200. Mucho cuidado. Además, recuerden que también perdería la directriz alcista que viene desde octubre del 2023 y que está un poquito más arriba. Y si nos vamos al gráfico de 4 horas, no me cansaré nunca de repetir cómo hay que gestionar las rupturas de los niveles clave. No quiero ser pesado, pero es que hay que dejarle dos velas completamente fuera de la media, cosa que no sucedió, y que se rompa el máximo con un poquito de margen. Eso es lo que confirma. Mientras no suceda eso, no hay que dar nunca por rotos esos niveles, y menos si tiene como refuerzo la media de 100 que estaba llegando ahí. Por mucha euforia, mucho rebote que había, nunca se llegó a confirmar
la ruptura de la media y por lo tanto continuamos en la misma tendencia bajista que se ha vuelto a reactivar y que está reactivadísima, porque ahora sí tenemos dos velas incluso por debajo, bueno, no solo por debajo de la media, que tenemos ya cinco de la de 200, sino por debajo de la nube Ichimoku. Y confirmado con la ruptura del mínimo más el RSI que está dando bajista. Esto está bajista de nuevo, completamente bajista. Ahora mismo la tendencia es bajista en el gráfico de 4 horas. Nunca llegó a ser alcista. Lo máximo que llegó a hacer es a medio neutralizarse por toda esta zona de aquí. Terminamos este análisis dando un repasito a cómo está el panorama cuantitativo. Los escenarios cuantitativos nos los presenta como siempre arroba inversores institucionales desde sus canales de Telegram y YouTube. Dice que muy duras caídas, con el mayor volumen vendedor desde el 4 de abril, atención, y terminando de un plumazo con la gamma positiva. Estamos otra vez en gamma negativa, es decir, vuelve a ser un mercado tremendamente reactivo y que puede dar bandazos brutales en cualquier dirección. Los soportes y resistencias clave, 5.400 por debajo, 5.555 por encima. Escenario principal, una fluctuación entre 5.400 y 5.515. Se ha abierto mucho, hay mucha volatilidad. Escenario alcista, tendría que superar el 5.515. Mientras no sea así, cuidado, por encima del 5.515 volvería la calma. Escenario bajista, la pérdida del soporte 5.400. Estaría así, así. Si abriera el spot ahora, estaría justo ahí, más o menos, a la altura del soporte. Así que cuidado. Esto le podría llevar como poco hasta hacia el nivel institucional superior, que está en 5.359, y escenario muy bajista y que no se puede descartar, tal y como están las cosas en la apertura, sería perder el 5.359, que podría ser seguido de ventas institucionales que provocasen correcciones hasta el muro de puts en 5.000. Cuidado, mucho cuidado. En el mapa ahora mismo estaría aquí, estaría en la zona 5.400 y como vemos es el último soporte de envergadura que le queda. Ya hasta 5.300, que es un soporte de menor fuerza, y por debajo nada. Entre 5.300 y 5.000 prácticamente no hay nada, esto es muy poca cosa y podría tener una caída muy severa. Y aquí vemos clarísimamente, pues que para poder volver a la calma, como poco se tiene que volver a meter por encima de este nivel de resistencia en 5.500. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues les espero dentro de unas horas con la crónica de media sesión, que normalmente pues la haré después del dato de empleo. Dada la importancia y tal y como están los nervios, pues va a ser bastante importante que se lo explique un poco cuál es la primera impresión y que lo intentemos analizar. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Nos vemos. Hasta pronto.